noticia que queríamos contarle hace mucho, mucho rato. Hoy es nuestro último día. Estamos muy contentos, muy, muy contentos, porque hoy es oficial, firmamos con el sello Cleopatra Records. Hace un par de meses atrás, pero ya el sello nos dio la autorización para poder hoy hacerlo público en este evento con ustedes. Así que estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes, que somos oficialmente artistas de Cleopatra Records. Para nosotros un gran orgullo, porque de Cleopatra Records han salido una gran cantidad de artistas que nosotros, yo creo que la mayoría... ¿Cómo quién? Como David Hasselhoff, por ejemplo. Sí, es verdad. Bueno, hay un montón de artistas que Christian D. también. Eso, chiquillos, muchas gracias por estar acá y darme la oportunidad de compartir esto con ustedes. ¡Siempre! Bueno, igual a celebrar, vamos a hacer una especie de homenaje que hicimos a Gustavo Cerati. Esto es. ¿Será a ti o será a ti?
Carolina de Noes por su tremendo show, y a nuestros amigos también de Invierno. Va a tocar Invierno más rato. Para que se queden. Se viene Invierno. Por si tienen calor. Pero muy diferente. Bueno, ahora vamos a hacer un tema que fue el por allá en el 2009, nuestro primer single o intento de single. Esto es Aprendo a Morir, Nueva Vida. Bueno, mientras Rodrigo se prepara, ¿se puede prender las luces? Bueno, aprovechar de hacer propaganda. Acuérdense que en abril hay que ir a votar, chiquillos, por el apruebo. Si votan de otra manera, yo lo respeto, pero sería bueno que votaran el apruebo para poder cambiar el país para mejor. Yeah.
que dice: sin nosotras no es posible. 50% mujeres, 50% hombres. Por la constituyente. 7 de marzo a las 5 de mañana a las 5 de la tarde en Plaza Ñuñoa. Así que mañana a las 5 de la tarde en la plaza. Así que
vamos con Castigarás. Un saludo a la distancia a nuestro amigo Lucho Taipe de la banda Cardenales de Perú, que nos ayudó con esta secuencia tan linda que vamos a interpretar para ustedes en este momento. Ahora, ya.
Muchas gracias.